Hello, hello, buenos días. Good morning. ¿Me escuchan? Buenos días. Hello. Hello. Hello, chicos. Buenas, buenas. Hola Luisa, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué tal Emily? Hola Karin, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? A ver, bueno, buen día con todos. Feliz domingo, ¿cómo están? Bueno chicos, vamos a empezar con la clasecita del día de hoy, la clase programada para el día de hoy, ¿ya? Porque el día miércoles, no, ¿qué día nos tocaba? Martes. Martes pasado. Tuve un inconveniente técnico y bueno, no se pudo dar la clase, ¿ya? Así que por esa razón estamos acá hoy día de 9 a 11, ¿ya? Así que sin más que decir, creo, vamos a arrancar de una vez con lo pendiente del día de hoy. A ver, vamos a compartir pizarrilla. A ver, dame un segundo. Ahí está. Ok. Hoy día lo que tenemos que revisar es el tema de vectores. ¿Ya? Ahorita va, se va a compartir para ustedes. Listo. Ahí está. Ahora sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a revisar el tema de vectores. ¿Ya? Para eso, obviamente, también vamos a revisar un poco de teoría. Y hoy día vamos a ver, según el material, a ver. Método del polígono, por ejemplo, acá veo esto. Método del polígono todavía. Método del polígono. Método del polígono. Por acá puede ser método del paralelogramo. Por acá también método del paralelogramo. Ya, entonces básicamente método del polígono y método del paralelogramo es lo que vamos a hacer hoy día. Ya, y por ahí con un poco de teoría, ¿no? Preguntas teóricas. Ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces, sin más que decir, arranquemos una vez con la clase del día de hoy. ¿Ya? Buenos días a aquellos que recién están entrando. ¿Cómo están, chicos? Buen día, buen día. Buen domingo a todos. Bienvenido a misa. Y empezamos. A ver. Por acá. Uy. Vamos a poner esto. Ala, no quiere. Espérate. Muy bien, vamos a poner este separador. Vamos a ponerlo de rojillo. Vamos a aumentar un poquito el grosor. Ah, ya, ahí está. Y 2, 4, 6, 8, 10, 11. Está perfecto. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí creo. 2, 4, 6, 8, 11. Ya está. Perfecto. Entonces vamos a ver acá, muchachos, hoy día vectores. ¿Ya? Un tema importante, ¿no? Conocido también, no dominado de repente, pero conocido. Al menos has escuchado de este tema. Y es muy importante, no solamente porque obviamente viene en examen de admisión, sino también porque sirve para muchos temas que vienen más adelante. Como cinemática, como estática, como dinámica, como campo eléctrico, campo magnético. Entonces, para todo ello nos va a servir ese tema, ¿ya? Por eso que es un tema muy, 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 repito, importante. ¿De acuerdo? Va a ser un tema muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué estudian los vectores? Bueno, un vector es un símbolo matemático que va a representar a las magnitudes vectoriales. ¿Magnitudes vectoriales como quién? Como la velocidad, como, ¿ya? Como la aceleración, como el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, magnitudes vectoriales como esas. Ya, eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno,
Vamos a ver por acá, entonces vamos a ponerle la definición. Ya, vamos a ponerle la definición. Entonces diríamos, es un símbolo matemático, es un símbolo matemático que representa a las magnitudes vectoriales. Ya está. ¿Qué representa las magnitudes vectoriales? Si queremos dibujar un vector, por ejemplo, vamos a poner así. Ya está. Vamos a ponerle color verdecito. Un poquito más clarines. Ya está. Y podemos representar un vector. Digamos que este es nuestro sistema de coordenadas X, Y, ¿no? Entonces, por acá tenemos esta recta, por ejemplo, que pasa por el origen. Vamos a ponerlo celestito. Y esa recta está por ahí. Entonces, podemos representar el vector dibujándolo, por ejemplo, aquí, ¿no? Este puede ser nuestro vector que le vamos a poner de color a rojito. Y ese sería el vector V. ¿De acuerdo? Este sería nuestro vector V, el rojito. Entonces, ¿qué elementos tiene el vector? Por acá, mira, vamos a poner elementos principales y elementos secundarios. En la parte de elementos principales tiene dos elementos importantes. Uno se llama módulo. Y el otro se llama dirección. Módulo y dirección. Entonces, uno se llama módulo y el otro se llama dirección. El módulo es llamado así a la magnitud, ya, tamaño del vector. Intensidad, ¿no? Se dice tamaño dependiendo de lo que se trate. Por ejemplo, si es de desplazamiento, entonces es el tamaño, ¿no? Si es una longitud, ¿no? Pero normalmente en términos generales se le llama magnitud, ¿ya? Ese es el módulo, ¿no? Entonces, ese módulo nunca puede ser negativo, ¿ya? Siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces, acá tenemos el módulo del vector. Entonces, podemos nombrar, ¿no? De repente por acá, algo así, y decir, oye, ¿sabes qué? Esto de acá se llama módulo. Ya. También la dirección. Y la dirección puede representarse como un ángulo que forma con el eje horizontal. Que forma con el eje horizontal. Entonces, si yo trazo por acá este eje horizontal, entonces el ángulo es el que va a formar ahí. Este ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta. Ya está. En este caso, el ángulo teta. ¿Ya? Entonces un vector tiene dos elementos principales. Módulo y dirección. Es la dirección. Pero también va a tener otros elementos que se llaman elementos secundarios. Tener otros elementos que se llaman elementos secundarios. ¿Como quién? Allá, ahí entra, por ejemplo, el extremo. Ahí entra, por ejemplo, el origen. ¿Ya? Ahí entra, por ejemplo, la línea de acción. Línea de acción. Y en algunos casos se menciona hasta lo que es el sentido. ¿De acuerdo? En algunos casos se menciona hasta lo que es el sentido. Entonces, por acá, mira, este punto recibe el nombre de extremo. Este punto
recibe el nombre de origen. Este punto recibe el nombre de línea de acción. Y esta cabecita de la flecha recibe el nombre de sentido. Así. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos todo eso, ¿no? Los elementos principales y, bueno, obviamente también los elementos secundarios. ¿Ya está? Ahora, por aquí vamos a hablar ya de las operaciones y para eso vamos a hablar de la resultante máxima y la resultante mínima. ¿Ya? Entonces, por aquí vamos a mencionar a la resultante máxima. Resultante máxima y la resultante mínima. Resultante máxima y la resultante mínima. A ver, chicos, una pregunta importante, por favor, aquí. ¿Todos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo? A ver, a ver. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Confirmen con manito arriba. Ahí está, ya algunos se adelantaron. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Ya, ok, chévere, entonces seguimos. Por favor, recuerda que si tienes alguna duda, algo no entiendes, avísame, ¿ya? Estamos para ayudarte, estamos a tu servicio. Académico, obviamente, pero igual me avisas, ¿ya? Me avisas, por favor, si tienes alguna duda, algo no entiendes. Con confianza. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. A ver, veamos. Resultante máxima. Se habla de una resultante máxima cuando los vectores tienen la misma dirección. Por ejemplo, tengo este vector que va a la derecha, que lo voy a llamar el vector A, cuyo módulo es 5 unidades. Tengo este vector hacia la derecha, más grandecito, que lo voy a poner de verde, que lo voy a llamar el vector B, cuyo módulo, digamos, es de 7 unidades. Entonces, como van en la misma dirección, vamos a operar estos. Y me va a dar como resultante un vector más grande, evidentemente, ¿ya? Que lo vamos a poner de rojo. Y este será nuestro vector que le vamos a llamar resultante, cuyo módulo sería 12 unidades, ¿no? Porque sería, como van en la misma dirección, vas a poderlo sumar y será 5 más 7. Listo. Entonces ahí tienes tu vector resultante. Entonces se llama resultante máxima cuando suman los módulos. Te sumas el módulo de A más el módulo de B. Y eso te va a dar 2. Listo. Entonces en ese caso se conoce como resultante máximo. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente cuando los vectores tengan la misma dirección, ¿ya? En ese caso podemos hablar de la resultante máxima. Ahora, una pregunta que creo que es evidente. ¿Y si tuvieran direcciones opuestas, qué haríamos? Dicen, chicos, si tuviéramos direcciones opuestas, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el caso? ¿Cómo se llama? Para empezar, ¿no? ¿Cómo se llamaría esa resultante? Claro, restamos, dice Emily, Luisa y Rodrigo. Claro, se llama resultante mínima eso, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Entonces sigue tu lógica, ¿no? Seguimos la lógica, ¿no? Entonces, la resultante mínima, por ahí creo que hay un problema que literalmente te dice así, ¿no? La resultante máxima vale tanto, la mínima vale tanto, ¿no? Entonces, la resultante mínima será cuando nuestros vectores tienen direcciones opuestas. Es más, ¿sabes qué? Voy a poner el mismo vector A. Espérame. Voy a poner el mismo vector A. Aquí. Ya. Le vamos a poner el mismo vector A. Y el vector B lo voy a cambiar por otro vector que le vamos a llamar el vector C. Y este vector va hacia la izquierda.
Ya, ese sería el vector C. Ya, entonces el vector A son 5 unidades hacia la derecha y el vector C son 7 unidades hacia la izquierda. De esos dos me va a salir la resultante. Y la resultante, como ya me dijeron que lo vas a restar, sería 2 unidades. Entonces mi vector resultante, vamos a graficar por acá. Ese sería mi vector resultante, sería 2 unidades, porque 2 unidades sería 7 menos 5. Así. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. ¿Por qué la resultante tiene dirección hacia la izquierda? Cuéntame, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué la dirección de la resultante va hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Por qué la dirección de la resultante, en este caso, salió hacia la izquierda? A ver. ¿Alguien? ¿No? Nada, 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 nada. Claro, muy bien, Rodrigo, porque se toma la dirección del mayor, ¿sí o no? Como estás restando, tienes que tomar la dirección del mayor. Correcto. Muy bien, entonces por acá, mira. Ajá, pues muy bien, Emily también. Entonces, cuando voy a restar, ya voy a restar los módulos, ¿no? 7 menos 5, 2, pero le vas a poner la dirección del mayor, ¿no? Entonces, eso se llama resultante mínima. Y un módulo viene a ser una diferencia, en este caso C menos A, que para nuestro caso salió 2. Listo. Ya está, entonces ya sabes lo que es la resultante máxima. Y también sabe lo que es la resultante mínima. Muy bien. O sea, en el problema literalmente te va a decir, ¿eh? La resultante máxima, tanto. La resultante mínima, tanto. ¿De acuerdo? O sea, literalmente va a estar así. Ok. A ver. Hasta acá. ¿Todo claro, chicos? Todo claro. A ver. Hasta acá. Todo claro. Ya, ok. A ver, corazoncito, a ver si todo está claro. Corazón. Ya, perfecto. Entonces, si todo está claro. Vamos a ver. Ya, ahora vamos a hablar del método del polígono, ¿ya? El método del polígono, bueno, en realidad hay diferentes métodos para aplicar o para hallar la resultante. Es como que, imagínate, profe, quiero preparar un arroz chaufa. Ya, hay varias formas de preparar el arroz chaufa, ¿no? Claro, al final de cuentas todos se ven igual, ¿no? Pero hay diferentes técnicas, métodos, secretos, ¿no? Insumo, el secreto de la abuela, como dicen algunos. Entonces, igualito que esto, ¿no? Tú quieres operar vectores, hay varios métodos. Está el método del polígono, que vamos a ver ahorita. Está el método del paralelogramo, que lo vamos a ver en un rato. Está el método de descomposición. Entonces, hay varios métodos para operar vectores, ¿ya? Entonces, ahorita nos toca hablar del método del polígono. El método del polígono es un método gráfico, es un método geométrico, ¿ya? Y lo vamos a hacer así, mira. Cuando tú veas vectores consecutivos, escucha bien esto, ¿eh? Cuando tú veas vectores consecutivos, así mira, tú ves vectores consecutivos, ahí, yo puedo poner, ¿no? Por ejemplo, este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C. Y ese es el vector D. Entonces, esos cuatro vectores son consecutivos. Es como que tú estabas acá y querías llegar acá, ¿no? Entonces, tú dices, hoy no conozco la dirección. Bueno, iremos preguntando. Y te dicen, va de frente, luego voltea a la derecha, luego voltea una vez más a la derecha, luego una vez más. Y cuando llegaste acá, te dices cuenta, oye, yo estaba de frente nada más. Claro. Entonces, esos cuatro vectores consecutivos
Se pueden reemplazar por uno solo, en este caso vaya de frente. Ese uno solito que va de frente se le conoce como vector resultante. ¿Ya? Entonces, ese solito que va a ir de frente se le llama vector resultante. Entonces, lo que estamos viendo por acá es lo que se conoce con el nombre de método del polígono. Y este vector resultante sería el vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. Ya, eso debe ser entonces, repito, el método del polígono. Ya está, y esto va a ser de rojito. Listo, ¿de acuerdo? Entonces el método del polígono viene a ser la suma de los vectores, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende eso, muchachos? ¿Sí? La idea en este problema es que tú ubiques a los vectores que son consecutivos. O sea, tú tienes que ubicar en el problema vectores así como estamos viendo, uno después del otro, o uno seguido del otro. Esa va a ser la idea. Y cuando eso haces, pues obviamente podemos ver la resultante. ¿Ya? Todo claro, me dicen. Profe, ¿por qué? Ah, ya, ese es el anterior. Ok. Ya, ¿hasta acá estamos bien? Sí, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Esto se llama polígono cerrado. ¿Qué pasaría si tú estás buscando una dirección? ¿Qué pasaría si tú estás buscando una dirección y tus polígonos están algo así, mira? Son consecutivos. 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 Por acá, consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces tienes acá, mira, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Entonces, si tienes un polígono cerrado de frente, la resultante vale 0, ¿de acuerdo? Cuando tengas un polígono cerrado, vas a decir de frente que la resultante es 0. Pero tiene que ser cerrado, así como lo vemos, ¿ya? Tiene que ser cerrado, tiene que formar un polígono. Un polígono, recuerda que es una figura geométrica de cierta cantidad de lados. En este caso, mi figura geométrica tiene 5 lados, podría llamarse pentágono, ¿ya? Entonces, el polígono, si forma un polígono cerrado, de frente a secas, la resultante es serafín. Muy bien. Chicos y chicas, si todo está bien, confirma por favor con corazoncito, a ver, para poder continuar. A ver. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Todo bien, dice, todo bien. Ya. Ok. Ya, todo claro. Ya, vamos entonces, a ver. Vamos a ver cómo hacemos eso. Ya, ok, vamos a exportar ello. A ver, por acá vamos a poner pizarra 1. Ya, y vamos a los problemitas. ¿Dónde está el problema número 1? Este de acá es. Ya, ok. Entonces vamos a los problemitas y vamos a ver qué hacemos en este tipo de ejercicio. A ver. Dice, en la figura calcula el módulo de la resultante, ¿ya? Calcula el módulo de la resultante. En este caso dice, calcula el módulo de la resultante. Ya. A ver, como esto es un cuadrado, creo que faltó indicar, ¿no? Vamos a poner por acá ya. La figura es un cuadrado, ¿ya? Eso faltó indicar ahí. ¿Ya? La figura es un cuadrado.
Ahora, si la figura es un cuadrado, mira, si este lado es 4, 4, este lado también es 4. Entonces, vamos a ver si lo identificas, que es como si fuera un camino que está yendo de aquí hasta aquí, mira. ¿De acuerdo? Entonces, este vector más este otro te daría este vector. Ahí. Entonces, la suma de esos dos vectores me daría el de aquí. Y, o sea, en vez de tomar este camino largo, tomo este camino cortito. Y eso también vale 4. ¿Ya? Acá estaba el otro 4 en negrito que sigue ahí, ¿no? Ahora vamos con el otro camino largo. Mira, el otro camino largo es este 4, este 4 y este 4. Camino largo. Entonces, en vez de esos 3, voy a trabajar con este vector que está por acá, que le voy a poner de azulito. Ah, entonces la idea es reemplazar el camino largo por un camino corto. Sería su equivalente. Y ahora mira, tengo, ¿qué tenemos? Tenemos 4 de rojo hacia abajo, 4 de azul hacia abajo, 4 de negro hacia abajo. Entonces la resultante, como los 4 van hacia abajo, sería 4 más 4 más 4. Y eso te va a dar 12 unidades. Y con eso la respuesta debe ser la C. Listo. ¿De acuerdo? Con eso la respuesta va a ser la C. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo good? Ya, ok, ya está. Muy bien, vamos a exportar entonces esto, pizarra 2. Y vamos con otra más del metro polígono. Ya. Mira, es clásico que tú apliques aquí el método del polígono, porque los vectores lo ves consecutivo. ¿Ya? Los vectores lo ves consecutivo. Por ejemplo, mira, este primer par de vectores, sí, él con él. Están consecutivos. ¿Y está yendo de dónde a dónde? Está yendo desde este punto a este otro. Ah, entonces mira, si yo quiero aplicar el método del polígono solo para estos dos, la resultante de estas dos sería este vectorcito A. Vamos a ponerle de rojo. Ah, ya, pero aguanta. Ahí antes había, estaba el vector de negro, ¿no? Que también vale A. Ah, pero a veces lo dejas ahí nomás, no le hagas nada. Ahora, acá hay otro camino largo. Es como si, repito, es como si tú quieres ir de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, el camino corto es irte de frente, pues. Y el camino largo sería, así, por ejemplo, es un camino largo. Otro camino largo, así, por ejemplo. ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces, un camino largo sería, por ejemplo, este vector, este vector. Este vector y este vector. Ese era un camino largo. Y para ese camino largo, el vector sería este. Y vamos a ponerlo por azulito. Ahí está. Y ese vector de azul también viene a ser el vector A. Entonces tenemos ahora tres vectores, ¿no? El vector A de azul, el vector A de rojo y el vector A de negro que estaba originalmente. Entonces, si yo quiero el vector resultante, sería A más A más A. O sea, tres veces A. Pero te piden el módulo de la resultante. El módulo de la resultante será tres veces el módulo de A. Y como el módulo de A vale 20, entonces 3 por 20, 60 centímetros. Y listo, la respuesta sale corazón. A ver, ¿qué te parece? ¿Estamos bien? ¿Understand me? Ya está, ya ves. Entonces, la idea es dibujarlo más que nada, ¿no? La idea es
dibujarlo, plantearlo. En el caso del método del polígono, ¿cómo se inicia un problema de método del polígono? Dándote cuenta, por ejemplo, de los vectores consecutivos. ¿Ya? Entonces, dándote cuenta los vectores consecutivos. Si tú te das cuenta de los vectores consecutivos, ya por ahí empiezas, ¿no? Por ahí empiezas. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces por acá. Vamos a exportar. Este sería la pizarrilla 3. Y vamos por un problemita más. A ver, esta de acá. Uy. A ver, ¿se animan o no? ¿Cuánto sale? A ver, a ver. Vamos. Chicos del bloque de E. Con almas de físicos. A ver, ¿qué dices? Ahí se animan. A ver, inténtenlo. Igual lo voy a hacer, ¿eh? Pero inténtenlo, bueno. No pierdas nada. A ver, ¿qué opinan? Vamos, vamos. Un ratito, dice. Ya, ok. Yo espero, yo espero. A ver. A ver, ¿nadie? Le toca, creo, ¿va? A ver, ¿alguien por ahí? Tres metros, la D dice. Ya. A ver. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, encuentra la resultante de los vectores mostrados. Ya, primero tenemos que ver los consecutivos. Entonces tú te vas a fijar los consecutivos. Ya, a ver, un consecutivo veo, a ver, dónde veo, acá, mira, acá puede ser un consecutivo, mira, este y este, ¿no? Ahí está, consecutivos. Entonces, si está saliendo de aquí, están llegando acá, ah, ya tengo mi punto de partida y ya tengo mi punto de llegada. Y voy a eliminar este vector con este vector, que es el camino largo. Y lo voy a reemplazar por este, que sería el camino corto y cuyo valor también es m. Ya, entonces, hasta ahí tengo, mira, el m de negrito que estaba originalmente y el m de rojo que está reemplazando este par. Ahora, pero todavía tengo estos vectores, ¿no? Oh, ah, no, perdón, así, ¿no? Ah, mira, también está consecutivo, pero se ha cruzado.
Él, consecutivo con él, consecutivo con él, pero ha terminado cruzándose. Entonces por acá, ¿no? Este vector y este otro vector son consecutivos y su resultante debe estar por aquí. Está su resultado. Y este también vale m. Muy bien. Entonces sería la resultante total. A ver, ¿qué me quedó? Me quedó m negrito, m de rojito y m de azulito nuevamente. Entonces la resultante sería m más m y más m. Entonces ese resultante terminó siendo 3 veces m. Listo. Y ya tienes tu respuesta. La clave sale la D. Ya está. A ver, confirma con manito arriba a ver si estamos bien. Confirma con manito arriba a ver si estamos bien. ¿Se entendió? Sí. Ya está. Chévere. ¿Ves? No está tan tranca, vectores, ¿no? Hay que tener paciencia. Cuatro. Ya está. Vamos con la siguiente. Uy, esta también se puede, ¿ah? ¿Eh? Método del polígono. También se puede. A ver. ¿Qué dices? ¿Te animas? A ver, ¿te animas o no te animas? ¿Qué sale? La B, dice Luisa. Lo máximo. A ver, ¿y los demás? ¿Qué opinan? ¿Los demás qué dicen? A ver. ¿Lo demás? ¿Nada? Ya, a ver, vamos a ver ya. Dice, hay el vector resultante de los vectores mostrados, ¿no? Entonces te piden la resultante, ojo, te piden la resultante de los vectores mostrados. A ver. Primero, quiero que te fijes en esto, mira. Fíjate en el vector E. ¿Ya? Fíjate en el vector E, el vector A y el vector B. ¿Te das cuenta que están formando un polígono cerrado? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que forma un polígono cerrado? Y si es un polígono cerrado, la resultante de esos tres vale cero. ¿De acuerdo? Ya. Ese es un polígono cerrado, ¿sí o no? Y por acá, por el otro lado, te queda el C y el D. Entonces, la resultante de C y D, que no es un polígono cerrado, está yendo entre esos dos puntos, sería este vector que está por aquí. Listo. Y este vector sería, pues, como te digo, la resultante de C con D. Y ese vector es el opuesto al vector E, es el opuesto. Entonces, ese sería mi resultante, ¿no? ¿Quién es ese resultante? Si es el vector opuesto a E, tiene dirección contraria, se llamaría el vector menos E. Y listo, tu clavecita sale barquito. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Do you understand me? A ver, confirma. Confirma con. A ver. Confirma con. Hoy. Sígueme, pe, mis locuras. Confirma con. Hoy así, nada más. A ver, en el chat. Ya. Ok. Ya, todo esto son método del polígono, ¿no? Esto se llama método del polígono. A ver, le exportamos acá 5.
Y vamos con. Ah, no, esto todavía, este es método del paralelogramo. Esto también método del paralelogramo. También. Ya, este puede ser de teoría, ¿ya? A ver, vamos a hacer la 11 primero. En esta preguntita, ya dice, con respecto a los vectores, indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. La magnitud de un vector puede ser positiva o negativa. Falso. El módulo de un vector siempre tiene que ser mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? El módulo de un vector siempre tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Está bien? A ver. Listo. Ahora, es imposible sumar una cantidad vectorial con una cantidad escalar. Eso es correcto. Tú no puedes sumar un vector más un número. Tú puedes sumar dos vectores, puedes sumar dos números, pero no puedes sumar un vector más un número. Por ejemplo, ¿no? 2 más 2, 4. Tengo un vector de módulo 3. Tengo un vector de módulo 2 en la misma dirección. Entonces el resultado es un vector que sería la suma, cuyo módulo es 5. Entonces he sumado dos vectores ahí, ¿no? Pero yo no puedo sumar 2 más 3 hacia arriba, pues, ¿no? Esto es un escalar, a esto le llaman escalar un número. Esto es un vectorial. Entonces no puedo sumar un escalar más un vectorial. Esto sería imposible. ¿Ya? Esto sería imposible. ¿De acuerdo? Así que por eso dice, ¿es imposible sumar una cantidad vectorial con una cantidad escalar? Claro, ¿no? Sería verdadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabes. Sería imposible sumar una cantidad vectorial con una cantidad escalar. Recontra imposible. Ya, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, a ver. La parte 3 dice, si dos vectores son perpendiculares entre sí, el vector suma, el vector diferencia de dichos vectores pueden ser perpendiculares. Si dos vectores son perpendiculares entre sí, por ejemplo, tengo este vector, que le voy a llamar el vector A, y le voy a llamar el vector B. ¿Ya? De repente por ahí algunos no están familiarizados con el vector suma, el vector diferencia, pero no hay problema, se puede hacer, mira. Voy a trazar estas paralelas y le voy a poner de color verdecito y línea punterita. Y voy a trazar esta otra paralela, así. Entonces, este vector, muchachos, es el vector suma, o sea, A más B. Y este vector que está por aquí es el vector diferencia, o sea, el vector, bueno, para arriba mejor, A menos B. Ya. Ahora, te están preguntando si estos dos vectores pueden ser perpendiculares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? A ver, pongan en el chat. ¿Sí o no? Sí, si estás de acuerdo en que pueden ser perpendiculares. O no, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Sí. A ver. Sí, dicen sí.
Y todavía con interrogación, ¿chi? ¿No, Emily? ¿Chi? Dices, ¿no? Como haciendo pregunta. Y la respuesta es chi. Sí, pueden ser perpendiculares. ¿Qué? ¿Cuándo, profe? Cuando este módulo de A es igual al módulo de B y la figura se convierte en un cuadrado. En un cuadrado, las diagonales, porque esto representaría las diagonales, son perpendiculares. Entonces dice, si dichos vectores son perpendiculares entre sí, el vector suma y el vector diferencia pueden ser perpendiculares. Verdadero. Dice, pueden ser. Pero bajo la condición de que estos dos vectores tienen que formar un cuadradito. ¿Ya? Luego dice, es imposible multiplicar una cantidad escalar con la de un vectorial. Falso. Sí se puede. Por ejemplo, yo tengo este vector A. Y por acá puedo tener este vector que es 5 veces A. Y he multiplicado, mira. Este es un escalar. Y este es un vectorial. Entonces sí se puede multiplicar un escalar por un vectorial, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestra respuesta. Sería la D, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. Clave, dadito. A ver, niños y niñas, por favor, confirmen con corazoncito si estamos bien hasta acá. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? Ya. Sí, ya. Ok, todo correcto. Entonces, vamos por aquí. Vamos a, ahora sí, hacer más teoría, ¿ya? Necesitamos método del polígono. ¿Ya? Eso es lo que vamos a necesitar, método del polígono. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Perdón, método del polígono, no, método del polígono lo hemos hecho, ¿no? Vamos con método del paralelogramo, ¿qué estoy hablando? A ver, espérame, espérame. Ya, ahí te va. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño separador por aquí. Espérame, espérame. Ya. Acá el separador. Por acá el separador. Ya, y vamos a ponerlo de Rogelio. Ya, a ver, 2, 4, 6, 8, 11. Ya está. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Entonces por acá, mira, vamos a ver este método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Ya estamos. Espérame, espérame. Vamos a acomodarlo un poquito. Ya, listo. Mira, ¿cuándo vamos a aplicar el método del paralelogramo? Primero, tenemos que tener dos vectores con el mismo origen. ¿Ya? ¿Qué es eso del mismo origen? Más o menos así, mira. Por acá tenemos un vector. A ver, ahí está. Este es el vector. Por acá tenemos el otro vector. Listo. Ah, ahí tenemos el otro vector.
Y vamos a trazar las paralelas. Vamos a ponerlo de verdecito. Ya está. Y vamos a trazar la otra paralela por acá. Ya está. Mira, para que puedas aplicar este método, los vectores ya no tienen que ser consecutivos. Te vas a dar cuenta, o sea, cada método tiene su forma de aplicar. ¿Ya? Cada método tiene su forma de aplicar. Por ejemplo, el método del polígono se aplica cuando los vectores son consecutivos. Y este método, que se llama el método del paralelogramo, se va a aplicar cuando los vectores tienen el mismo origen y existe un ángulo entre ellos. Y este también es otro detalle, tiene que haber un ángulo entre ellos. Entonces, cuando eso lo sabes, va a salir una resultante. Este de acá es nuestro vector resultante, también conocido con el nombre de vector suma, ¿ya? Es la resultante, o sea, el vector A más B. ¿Ya? Es el vector resultante, también conocido, repito, como el vector suma. Y por aquí tenemos este otro vector. Vamos a ponerlo de Rogelio. Y este de acá, muchachos, sería el vector, se conoce como el vector diferencia. ¿Sabes qué? Para que resalte un poquito más, voy a ponerlo de negro, ¿eh? Entonces, el vector resultante sería el vector A más B. Y este de acá es el vector diferencia, que sería el vector A menos B. Ya, así. ¿De acuerdo? Entonces, el método del paralelogramo lo vamos a aplicar cuando los vectores tengan el mismo origen, el mismo punto ahí. Ese es el vector del método del paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar una formulita. Acá viene un poquito de repente la parte fea. Porque en esta parte fea tenemos que aplicar una formulilla que viene a ser la formulita del método del paralelogramo, conocida también como ley de cosenos. ¿Ya? Así se le conoce también. Ley de cosenos. Entonces, por acá, mira, ¿cómo vamos a hallar el módulo de la suma? El módulo de la suma va a ser raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del producto por el coseno. Y acá es donde empiezo a perder gente, ¿no? Dice, ¡hala! Tengo que saber el coseno de un ángulo. A mí que tanto me gusta el curso de trigonometría, lo tengo que saber. ¡Ah, su! No, dice. Y en realidad, no tienes que saber el curso de trigonometría. ¿Ya? En algunos casos extremos, de repente, vamos a necesitar el ángulo, el coseno, pero normalmente vamos a aplicar otros métodos, ¿ya? Otras propiedades. Así que tranqui por acá, que no te angusties por trigonometría, si es tu curso favorito, ¿no? Algunos se alegran, dicen, oh, mi curso favorito, ¿ya? Pero no te preocupes, no es por eso. ¿Ya? Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Mira, vamos por aquí a hablar del módulo de la diferencia. El módulo de la diferencia sería raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del producto por el coseno. Ahí está. ¿Ya? El doble del producto por el coseno. Entonces, por aquí, vamos a verlo. Ya está. Muy bien. Ya, esa es la otra, ¿no? Si quieres el vector suma y acá el vector diferencia. Ya, esta es la suma y esta es la diferencia. Ahora, lo que vamos a hacer por acá no es aplicar siempre esta propiedad, porque obviamente es una propiedad media feíta, pues, ¿no? Una propiedad media feíta, así que no va a convenir mucho aplicar eso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar
casos particulares. Estos casos particulares te van a servir un montón porque te van a ayudar a resolver el problema más sencillo. Casos particulares. Ya no vamos a tener que aplicar tanta fórmula. Mira. Primer caso particular. Ahora vamos a ponerlo. Uy, espérate. Vamos a poner esto de verde. Ya, primer caso particular. Si tenemos vectores de igual módulo, entonces por acá tenemos el vector A, por acá tenemos el vector B, y son de igual módulo. O sea, es de módulo M y de módulo M. Y el ángulo que forma entre ellos es 90 grados. Si es así, la resultante que va a salir entre ellos es, la resultante sería el mismo valor, pero por raíz de 2. ¿De acuerdo? Ah, miren, es más directo, ¿eh? Si los vectores son de igual módulo, en este caso m y m, entonces la resultante sería el mismo valor por la raíz de 2. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si tenemos los vectores de m y m, la resultante va a ser el mismo valor por raíz de 2. ¿De acuerdo? Y listo. Muy bien. Entonces, ya la conocemos. Ahora, sigamos. A ver. Ya. Si tengo dos vectores de igual módulo, vamos a ponerlo de verdecito. Tengo dos vectores de igual módulo. Ya. Vamos a ponerle módulo P, módulo P. Y entre ellos forma un ángulo de 60 grados. Entonces, la resultante tendría que ser el mismo valor. Pero, ahí viene el pero. Ya, mira, acabamos de dibujar el vector resultante. Y el vector resultante sería el mismo valor, pero por raíz de 3. ¿Cuándo forma 60 grados? Entonces, si él es P y él es P, entonces esto sería P raíz de 3. ¿Está? De esa manera. ¿Ya ves? Y con eso, por ejemplo, ya estamos evitando, ¿ya? Con eso, por ejemplo, estamos evitando usar la ley de cosenos. ¿Te das cuenta? Con eso estamos evitando usar ley de cosenos. Bien, a ver, por acá otro. Si tenemos el vector de verdecito y por acá también el vector de verdecito. Y este vector es P, no, vamos a llamarle Q y Q. Y este ángulo entre ellos va a ser 120 grados. Entonces, la resultante, vamos a ponerle el color, ¿no? Moradito, sería el mismo valor por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Sería el mismo valor por la raíz de 3. Muy bien. Listo. Ahora, una propiedad especial de esta parte es que como estos vectores son de igual valor, la resultante es una bisectriz. O sea, por ejemplo, acá lo divide en 45 y 45. Por acá sería 60 y 60. Por acá sería 30 y 30. Así. Entonces, como la resultante, estás trabajando con dos vectores de igual módulo, entonces la resultante
Va a dividir el ángulo en partes iguales. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? Manito arriba, por favor, si se están entendiendo. Y si tienes alguna pregunta, alguna consulta, háblame, a ver. Ya, todo bien, entonces ya, sigamos. Ya, por ahí un casito más, ¿ya? Pero este casito se aplica ya no cuando los vectores son de igual módulo, ¿ya? Este casito no se aplica ahí, mira. Vamos a poner por acá, verdecillo. Vamos a poner por acá, verdecillo. Y vamos a ponerlo así, mira. A ver, si este vector es como 5. Este es como 3 y el ángulo entre ellos es 60. La resultante, chicos, la resultante que va a salir entre ellos, la resultante, ¿no? El vector resultante es de módulo como 7. Ya no hay bisectriz acá porque obviamente los vectores no son de igual módulo, ¿ya? Profe, ¿cómo sale 7? Aplica ley de coseno. ¿De acuerdo? ¿Cómo sale 7? Aplica ley de coseno. Si tú aplicas tu ley de coseno, con eso te va a salir. ¿Ya? Y por acá, una más, y la última de repente. Cuando los vectores no son iguales en módulo, ¿ya? No son iguales en módulo, pero son perpendiculares. Allá, mira, cuando los vectores no son iguales en módulo, pero no son perpendiculares. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este vector tiene módulo A, este vector tiene módulo B. Y la resultante que sale entre ellos, este vector de moradito, a ver, ahí, este vector de moradito. ¿Ya? Así, ese vector resultante sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Así, ¿no? Entonces puedes aplicar, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Muy bien. Chicos, ¿hasta acá alguna duda, por favor? Ya que ustedes me resultaron más bravos que la gente del ABC, ¿eh? Ahorita ni una duda, en cambio lo del ABC acá rato preguntan. ¿Todo bien? ¿Seguros? A ver, si todo está bien, fiesta. Si todo está bien, fiesta. Ahí está, Emily, ¿se puede repetir el último? Claro. El último se aplica a Emily cuando los vectores son perpendiculares, pero fíjate, módulos diferentes. En cambio, el que vimos por acá eran perpendiculares, pero igual módulos, ¿no? M y M y salía M raíz de 2. Aquí, A y A y sale teorema de Pitágoras. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, nada, eso lo vas a aplicar. Ahora, el asunto está en que solamente se aplica cuando los vectores son de diferentes módulos, ¿no? Para que puedas aplicar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Está chévere, dice. A ver, vamos por acá. Y ahora sí vamos a resolver los ejercicios que nos quedaron pendientes y que faltaba este temito. Ya, por ejemplo aquí, ¿qué hacemos? Mira. Mira, en esta preguntita número 5, podemos proceder con el 60 y el 80. Vamos a proceder por ahí y la resultante va a estar por acá. La resultante de este 60 y de este 80. Esa resultante va a ser
¿Cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale la resultante de ese 60 y 80 que son perpendiculares? ¿Cuánto vale la resultante de ese 60 y 80 que son perpendiculares? A ver. ¿Qué opinan? Claro, muy bien, Rodrigo dice 100. Claro, puedes aplicar el teorema de Pitágoras, aunque sería un poco extremo. O puedes aplicar triángulos notables, ¿sí o no? ¿No? El 60 es 3 por 20, el 80 es 4 por 20, ¿cierto? Entonces ahí podrías aplicarlo, ¿sí o no? Ya, perfecto. Bien. Ya, vamos a ver. Entonces, esta de acá sale 100. Muy bien. Ahora, por notables, este ángulo vale 37. Y si no te diste cuenta que ese vale 37, no te preocupes. Yo te ayudo. Yo estoy para ayudarte. Mira. Vamos a ponerlo más o menos así, creo. Ya, mira. Vamos a ponerle en línea punteadita de color negrito. Listo, ya está. Ya, ahora. Uy, espérate, espérate. Pequeño bug, pequeño bug. Uy, se cerró mi pantalla. Un toque, un toque, un toque. Ya, ahora sí. A ver, un toque, un toque. Ahí lo compartimos. Ya, ahora sí. Pero ahorita lo vas a ver. Un ratito. Ya está, ahora sí. Sorry, un pequeño bug. Ya, te decía. Si no ves que ese ángulo es 37, no te preocupes, yo te ayudo. Mira. Vamos a ponerlo algo así. Ya está. Acá estaba el vector F2 que vale 80. Vamos a aumentar el grosor un poco. Ya, este es F2, que valía 80. Por acá estaba el vector de Rogelio. Este vector de Rogelio, cuyo valor es 100. Y este ángulo es 37 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está, 37 grados. Entonces tenemos 100, 80, 37. Ya, ahora, ¿por qué es 37? Porque este 100 es un 5 por 20. Este 80 es un 4 por 20. Y este otro cateto sería un 3 por 20. Ahí apareció tu triángulo notable, ¿no? Donde este ángulo tiene que ser 37 grados de todas maneras. Por eso que este es 37. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿se entiende? Coloca un chip, por favor, si me has entendido. Y si tienes alguna duda, avisa. Vamos, si tienes alguna duda, avisa. A ver, vamos. Chi, chi, chi. Ya, todo bien, entonces, nadie me pide ninguna duda. Ok. Entonces, todo correcto. Ya estamos. Excelente. Ya. Ya, ok. Ahora, escúchame. Vamos a chambear así, mira. Tenemos el 100 newtons, ¿no? Ya, vamos a ver qué. Continuamos con lo que nos quedó, ¿no? Porque estos dos vectores son reemplazados por este 100. Y tenemos el 100 newtons, el otro 100 newtons. Mira, tenemos dos 100 newtons. Tenemos el 100 newtons de rojo y tenemos el 100 newtons de negro. Este 100 newtons, este 100 newtons. Ahora, ¿cuál es el ángulo entre ellos? Uy, el ángulo entre ellos sería esto, pues. Pero 37 más 23, ¿cuánto suman? 60. Ah, la mira, solito se formó.
¿Te diste cuenta o no? Solito se formó. Porque ahora puedes decir, profe, la resultante de estas dos es este vector que está por acá. ¿No? Y por la propiedad que hemos visto, ¿no? No de la ley de coseno, sino de casos particulares. Claro, Luisa, lo máximo, Luisa. Entonces, la resultante sería el mismo valor, o sea, 100, por la raíz de 3, ¿no? Eso hemos visto en los casos particulares. Y con eso, ya, pues tienes la clave en anillos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Se entendió? A ver, confírmalo con corazoncito, a ver si lo has entendido, si está todo claro. Confírmala, confírmala. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya está. Ok. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la siguiente, vamos a lo que viene. Vamos a ver. Perfecto. Ya. A ver, vamos con la siguiente. Soportar esto que sería la pizarra 8. Y por acá nos vamos con esto de acá. A ver, tú dirás, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver, ¿alguien la conoce? A ver. La D, dice Luisa. Ya. A ver, los demás. Por ahí, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, si me da el éxito. Ah, chicos, además, además, ya, a ver, vamos a resolver entonces porque parece que Nema va a responder. No hay problema, no hay problema, estamos en formación, así que tranqui, tranqui. Ya. Tranqui.
Ya, a ver, mira, vamos a ver, la 10 también dice Emilio. Ya, chequemos, ya. Revisemos, dice. La resultante máxima a dos vectores, eso ya habíamos visto. La resultante máxima viene a ser, por ejemplo, si los vectores son A y B, sería A más B. Y eso dice que vale 22. Ahora, la resultante mínima sería A menos B y eso vale 8. Ya, entonces ya tienes la resultante máxima. Y también tenemos la resultante mínima. ¿De acuerdo? Ya. Resultante máxima, resultante mínima. Ahora, hay que resolver esto, ¿no? Y esto ya lo sabemos, por ejemplo, en secundaria, primaria, de repente, no sé, secundaria creo, ¿no? Sistema de ecuaciones lineal. Entonces, la suma vale 22 y la diferencia es 8. ¿Ya? La suma vale 22 y la diferencia es 8. Entonces, ¿qué números son? Pues A vale 15 y B vale 7. Verifiquemos. La suma es 22. Correcto, la suma es 22. Y la diferencia es 8. Correcto, la diferencia es 8. ¿Sí o no? Ah, ya sí sabemos, ¿no? Sí sabemos ahí. Ya, ahora dice, ¿cuál debe ser la medida del ángulo que formen los vectores para que el módulo de la resultante sea 2 centímetros menor que la máxima resultante? O sea, yo tengo el vector que es módulo de A que vale 15, el vector A, módulo 15. Tengo el vector B, cuyo módulo es 7, ¿de acuerdo? Y la resultante, ¿ya? Dice, ¿cuál debe ser la medida del ángulo que forman estos vectores? O sea, te pide el ángulo teta, ¿ya? Para que el módulo resultante sea 2 centímetros menor. 2 centímetros menor que la resultante máxima. Ay, ay, ¿cuánto era la resultante máxima? Esa era 22, ¿no? Entonces, la resultante tiene que ser 2 centímetros menor. O sea, estamos hablando de 20 centímetros. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Acá, caballero, tenemos que aplicar ley de coseno, ¿no? Entonces, la resultante, que vale 20, sería la raíz cuadrada del primero al cuadrado, 15 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, 7 al cuadrado, más el doble del producto por el coseno del ángulo que forma. Así. ¿Ya? Un poquito feíto, ¿no? Pero se puede, ¿eh? Se puede hallar. Tampoco es tan extremo. Sumó hacia abajo y despejó. Así es, Emily. Puedes sumar hacia abajo. Puedes darle valores también si quieres, ¿no? Eso ya depende un poco de la habilidad al momento de resolver. Puedes darle valores también y normal, ¿no? Te va a funcionar. A ver, si acá estoy sacando la raíz cuadrada, cuando elevo al cuadrado, esto va a ser 400. Esto sería 225 más 49, ¿no? Porque 7 al cuadrado es 49, más el doble producto, esto es 210 por el coseno del ángulo teta. ¿Ok? 225 más 49 pasa a restar. Esto sería 400 menos 225 menos 49, eso te va a dar 126. Eso es igual a 210 por el coseno de teta. ¿Ya? Muy bien, 126 entre 210. Podemos sacarle, mira, séptima. Séptima me va a quedar acá 18. Séptima acá me va a quedar 30. O sacarle sexta, acá me queda 3. Sexta, me queda 5. Uy, ya está, apareció algo conocido, mira. El coseno del ángulo es 3 quintos. Y con eso, ¿el coseno de qué ángulo es 3 quintos? Sé que no te gusta trigo, pero al menos lo básico tenemos que saber, ¿no? Entonces, ¿el coseno de qué ángulo te sale 3 quintos? La respuesta, 53 grados. Y con ello, tu clave sale la de A. ¿Está bien o no? Confirmen, chicos, manito arriba. Manito arriba. Ya. Ok. Vamos a ver, ya.
Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a exportarla, esa sería la pizarrita 9. Y vamos a ver esta. Esta está más accesible porque acá podemos aplicar los casos especiales. A ver. ¿Cuánto saldría? Te preguntan qué ángulo sale, qué ángulo es el ángulo teta, porque la respuesta sea 3 raíz de 3. A ver. ¿Qué opinas? A ver. Nadie. A ver, vamos, chicos. Mira que dice raíz de 3, ¿ah? Así que por ahí como que puedo irme por casos particulares, ¿no? La D, dice Rodrigo. Dado al ojo, dice Emily. Lo máximo. A ver. Guarda. La 60 es todo, ¿ah? El ojo me falló, dice. Te cayó una basurita el ojo, hijito. A ti te piden el ángulo teta, mira, date cuenta. Emoción, la emoción. ¿Qué pasa, hijita? Seguramente te mandó un WhatsApp. Te emocionaste, ¿no? Ay, ay, ay. No. ¿Qué pasó? Estaba viendo su Instagram, ¿viste? Lo estás stalkeando ahí, ¿no? Mira. Dice que la resultante es 3 raíz de 3F, ¿no? Entonces, pero acá yo tengo 2 raíz de 3F. Entonces, quiere decir que la resultante de estas dos tiene que ser 2, no, bueno, tiene que ser, perdón, F raíz de 3. Así puedes asegurar que la suma de estas dos te va a salir 3 raíz de 3F. Ah, ya, así te aseguras de eso. ¿De acuerdo? Pero eso solamente es válido cuando este ángulo es 60 grados. O sea, cuando 2 teta es 60, y obviamente el ángulo teta sería 30 grados. Solamente es válido de esa manera. Y la respuesta entonces sería la B. ¿Estás bien? ¿Se entendió? Ahí está, eso. O sea, el ejercicio estaba accesible, pero si sabías obviamente la propiedad. ¿Confirma? ¿Sí? ¿Sí? Ya, cheese. Ok, vamos a exportar entonces. Este sería la pizarra 10. Dudas, dudas, no hay dudas. Seguimos. Ya, y este de acá, ¿cómo sería? A ver, ¿qué opinan, chicos? A ver. ¿Qué dicen? Luisa dice la B. A ver. Luisa dice la B. A ver, ¿alguien más que apoya la respuesta de Luisa? O de repente hay alguien que está en contra, ¿no? De Luisa dice, no, no, se ha equivocado. A ver. ¿Qué dicen?
¿No? Ya, a ver, vamos a resolverlo, ¿ya? O todavía les doy un tiempito, a ver, no sé, ustedes digan, pero. ¿Un ratito? O ya de una vez lo ataco, atacamos. Oh, no me ignores, ¿eh? A ver. ¿Alguien más, chicos? Ya, a ver. Vamos a ver, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le hacemos. La B, dice Emily, también confirma, ya. Mira, dice, determina el módulo de la resultante, te dan el coseno, te facilitan las cosas, pero para poder tú hallar o aplicar el método del paralogramo, necesitas que los vectores estén con el mismo origen. Entonces, mira, lo que yo puedo hacer es trasladar al vector. ¿Ya? Sí, podemos trasladar al vector, podemos trasladarlo. Entonces, este ángulo que está por aquí, que es 25 grados, también estaría acá, el ángulo 25 graditos. ¿De acuerdo? También ahí. Ah, entonces este sería el vector B. Obviamente, también. ¿Ya? Y ahora sí, el ángulo entre ellos, ¿cuánto sale? El ángulo entre ellos es 53 grados. ¿Te das cuenta? Ya estamos, ya pues. Entonces con esto y ahora sí puedes hallar la resultante y aplicas la ley de coseno, ¿no? El módulo de B vale 5. Ahora te doy un tip para que no operes todo así tan extremo, ¿no? Este 10 es un 2 por 5. Y este 5 es un 1 por 5. Entonces, el término común es 5. Para que ya no estar operando todo, el término común fuera de la raíz. Solamente opero con el 2 y con el 1. ¿Se entiende? Solamente opero con el 2 y con el 1. Entonces, haciendo la ley de coseno sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del producto por el coseno de 53. Listo, mira. Ahí está, ahí lo tenemos, ¿ah? ¿Ya? Y acá sería 5 raíz cuadrada de 1 más 4 coseno de 53, que es 3 quintos. Ahí está. Y bueno, creo que no me va a salir entero, así que hay que operarlo nomás. ¿Cuánto te va a salir? A ver. A salir raíz cuadrada de 185, ¿no? Si no me equivoco. Y con eso confirmamos que la respuesta será barquito. Ya estamos. ¿De acuerdo, chicos? Confírmala, confírmala. Confirma con manito arriba. A ver si estás bien. Confirma con manito arriba. A ver.
Ya, ok. Muy bien. Entonces, vamos a exportar esta. Ya la pizarra 11. Ya está. Y vamos a la siguiente. A ver, ¿qué dicen? Esta de acá, ¿cuánto salió? A ver, ¿qué dicen aquí, por favor? Nadie. A ver, vamos a verlo, ¿ya? Creo que está un poquito complicadito, ¿no? Dice, dos vectores A y B se definen como iguales si tienen la misma magnitud y además tienen la misma dirección. Esta propiedad nos permite trasladar un vector en un sentido paralelo a sí mismo en un diagrama sin afectar el vector. Si A, A, B, C, D, si A, B, C, D y E, A, B, C, D, E, F, son los vértices de un hexágono regular hexágono. Un hexágono tiene seis lados iguales. Por ejemplo, esto sería un hexágono regular. Vamos a ponerlo de color verdecito y vamos a ponerlo como línea punteadita. Ya ahí. Entonces, ABCD son los vértices de un hexágono regular de 1 metro de lado. 1 metro de lado. ¿Ya? Entonces, el lado del hexágono es de 1 metro. Ya está. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué más dice? Ahí es la magnitud de la resultante de los vectores A, B, A, C, ya. Entonces, mira, acá vamos a poner los vértices A, B, C, D, E y F. A ver, tenemos un vector, dice AB, aquí. Este es un primer vector. Vamos a ponerle de violetita. Me gusta este colorcito.
Ya está. Ahí está el primer vector, AB. Luego tenemos el vector AC, así. Acá está el vector AC. Luego tenemos el vector AD. Ya está. Tenemos el vector AD. Luego tenemos el vector AE. El vector AE. ¿Está? Luego tenemos el vector AF. Ya, luego tenemos el vector AF. Ya, perfecto. ¿Ya está? Tenemos eso. Dice, ahí es la magnitud y la resultante de los vectores. Ya, ¿ahora qué hacemos? Está medio feo, ¿sí o no? Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Este vector que está acá, que es el vector AB, yo lo puedo trasladar hasta acá, mira, porque son vectores iguales, se puede trasladar. ¿Ya? Y si, cuando yo lo traslado, mira, de la ventaja de la virtualidad, mira. Es el mismo vectorcito. Es el mismo vector tanto en módulo como en dirección. Algo similar pasa por aquí. Ese vector. Puedo trasladarlo hasta acá. Y listo. Pregunta, ¿se entiende hasta ahí, muchachos? Manito arriba, por favor, si hasta ahí se entiende la geometría de la pregunta. Lo que he hecho es trasladarlos, ¿eh? Ya. Ok. Ya, entonces hasta ahí todo bien. Ahora vamos a aplicar el método del polígono. Ya, ahora vamos a aplicar el método del polígono. Mira cómo lo hacemos, ¿ah? Como vamos a aplicar el método del polígono, sería este vector es el camino largo, es como si estuvieras yendo desde este punto hasta este punto. Entonces, los dos vectores de moradito es el camino largo. Y va a darme como resultante este vector. Que vamos a ponerle de color verde. ¿Ya? Vamos a ponerle de color verde. Ahí está. Y este vector, ya de verdecito, tendría un valor de 2 metros. Al igual que este vector de moradito, tiene un valor de 2 metros. Ahora, de repente tú me vas a decir, profe, ¿por qué tiene un valor de 2 metros? Ay, un ratito, un bujo. Pequeño bujo, ahorita voy a regresar a la pizarra, un ratito. Un one moment, please. Ahí está, ahora sí. Ya, porque tiene un valor de 2 metros, me puedes decir, ¿no? Y la respuesta es porque es propiedad del hexágono. Cuando tenemos un hexágono regular, ojo, solamente para el hexágono regular, ¿ya? Solo para el hexágono regular. Si el lado del hexágono es L, entonces, este segmento que está acá sería 2 veces L. ¿De acuerdo? ¿Está? Entonces, por eso que la resultante de estos dos vectores va a ser reemplazado por este vector de verde y su módulo sería 2L. Por abajo pasaría lo mismo, mira. La resultante de estas dos, ojo que ya hemos hecho método del polígono, sería este vector que está por acá. Y este vector sería el de rojito. Y su valor también sería 2 veces m. Ah, mira, entonces, ya tienes por acá 2m de verde, 2m de violeta, 2m de rojo. ¿De acuerdo? Ya tenemos esto. Entonces, el vector resultante tendría como módulo 2 más 2 más 2. Lo cual me daría 6.
Esa es su respuesta, la clave es la D. Entonces, en esta preguntita, por ejemplo, el truquito era dibujarlo, ¿no? Y salía la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¿Se entendió? A ver, confirma, confirma. Si tienes alguna pregunta, házmela saber, ¿ah? ¿Eh? Ya, todo claro, dice, todo claro. Ya, a ver, vamos ya. A ver. Ya, entonces, si todo está bien hasta acá. Y se puede repetir ese trasloque que hizo al inicio. Claro, no hay problema. A ver, mira, ¿qué hemos hecho al inicio? El vector estaba por acá, mira. Entonces, este vector. Yo lo trasladé para acá. ¿Por qué lo puedo trasladar? Porque puedes trasladarlo. Un vector puedes trasladarlo sin cambiarle dirección ni su módulo. Pero resulta que estos dos lados son paralelos y de igual valor. Entonces, si el vector estaba acá, lo puedes trasladar aquí. Y te conviene porque así formas un triángulo, ¿no? Lo mismo pasó con el vector que estaba por acá. Ese vector lo trasladas por acá. Y no pasa nada, porque tiene el mismo módulo y la misma dirección. O sea, no estás alterando el problema, solamente estás acomodando los vectores. ¿De acuerdo, Emily? ¿Se entendió? Ya, ok. Entonces vamos para acá. Este sería la pizarrilla número 12. Aguanta, creo que la anterior no la hemos exportado, ¿eh? O sí, a ver. Ah, no, sí, no, sí, no, perdón. Ya, okay. A ver, otra más. Ya. A ver, dice, la resultante máxima y mínima son 8 y 2. Calcula el módulo del vector diferencia cuando F1 y F2 forman 120. Ya, te ayudo con algo. Coseno de 120 es menos 1 medio. Ya, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? La C, dice Luisa. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, la C también dice Emily. Ya, vamos a verlo, ¿no? Dice, la resultante máxima es 8 y la mínima es 2. Ah, chévere, o sea,
F1 más F2 vale 8 y F1 menos F2 vale 2, ¿no? Porque esta es la máxima, así se calcula la máxima y así se calcula la mínima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, de estos dos, ¿cuánto vale F1 y cuánto vale F2? Fácil, pues mira. Si la suma es 8 y la diferencia es 2, uno de ellos vale 5 y el otro vale 3. Cosa que la suma es 8 y, como te digo, la diferencia es 2. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cuál es el módulo del vector diferencia cuando forman 120? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Este es un vector, digamos F1, cuyo módulo es 5, y este es F2, cuyo módulo es 3. Te piden cuál es el ángulo que, perdón, cuál es el vector diferencia, ¿no? El vector diferencia es esto, ya lo habíamos visto, este es F2 menos F1. Pero ¿cómo se halla? Puedes hacerlo por ley de coseno. La raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del producto por el coseno del ángulo que forman, que es coseno de 120. Listo. ¿Cuánto es el coseno de 120? Menos un medio. Y se va el 2 con el 2. Entonces, el módulo de la diferencia es 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. Menos por menos se vuelve más. 5 por 3, 15. Y te va a salir raíz cuadrada de 49. Eso te va a dar 7. ¿De acuerdo? Ahí van, muchachos. Ajá. Ya, Luisa dice, profe, el 5 y el 3. Ya. Por un lado está bien, por el otro quizás no. La propiedad del 5 y el 3 cumplía cuando era 60 grados y tú querías la resultante, que vale 7, que coincide, ¿ah? Y lo que acabas de encontrar es que es el 5 y el 3 cuando forman 120. Y lo que hemos hallado ha sido el vector diferencia. O sea, el resultado es el mismo, pero la gráfica creo que te das cuenta que no es la misma. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Luisa, eso? O sea, se parece a la propiedad que hemos visto, ¿no? Pero no es exactamente el mismo. Ah, ya, los valores de F1 y F2. Ah, ya, bueno, ok. Te entendí de otra manera, pero bueno, ahí está. ¿Ya? Muy bien. Confirmen con corazoncito, a ver cómo estamos, chicos. Confírmenla. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas entonces no hay? Quiero pensar de que no hay dudas. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay dudas, bueno, pues nos quedaremos hasta ahí entonces el día de hoy. No hay ninguna duda. Ya, ok. Y ya la próxima clase, que sí es el día martes, ¿no? Martes es, ¿no? Sí, ya estaríamos haciendo lo que es la semana 3. Bonita clase, dice Emily. Oh, gracias, Emily, lo máximo. Bueno, chicos, bueno, a disfrutar su domingo estudiando, obviamente. No, porque hay que lucharla, hay que darle duro hasta que ingrese, pues. ¿Sí o no? Ya de ahí ya vas a estar más tranquilo, más relajado. Y que bueno, como hoy es domingo, mañana es feriado, por ahí te das un pequeño descanso, pero igual creo que como todos los chicos que están conscientes con su preparación, descansan un ratito, pero igual siguen, ¿no? Te apuesto que hay varios que miran televisión y están ahí con su cuaderno leyendo algo, ¿no? Y dice, voy a ver Netflix y estás ahí. Repasando, ¿no? Pasa, pasa, ¿no? O de repente estás comiendo y estás en clase.
¿no? Porque no te da tiempo. Pasa, ¿no? Es parte de, en la universidad también van a entender que hay otros comportamientos que también te vas a tener, ¿no? Como por ejemplo, me falta tiempo, voy a estudiar en el carro. Me falta tiempo, voy a estudiar en el trabajo, porque algunos quizá van a trabajar mucho antes de terminar la carrera, ¿no? En otras cosas, ¿no? Hasta en los micros andan con mi libro. Está bien, Emily, perfecto, porque eso significa que estamos motivados a alcanzar lo que queremos, ¿no? Y es así, ¿no? Muchos dicen que quieren ser de San Marcos, pero pocos hacen lo que necesitan para lograrlo. Entonces, haz lo que dices que quieres ser. Ah, ¿no? No solamente seas lo que dices, no. Tienes que ser lo que haces, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces es muy diferente eso, ¿no? La frase exactamente, acá te la digo, ¿no? La frase, ¿dónde está? Eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. Ah, esa está buena. Eres lo que, vamos a ponerla para acá, directo al Instagram, por favor. Eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. Ah, por favor, directo al Instagram, me etiquetas, por favor. Así que, nada, chicos, a ponerle punche, esa vacante es tuya, pero amerita esfuerzo, dedicación y full punche, ¿ya? Así que, bueno, dice, ala, no solo es profe físico, sino tutor filósofo también. Gracias, Emily. Soy coach académico, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen domingo. Y hasta luego. Bendiciones.